Mi nombre es Baldomero Robles Menéndez, originario de Oaxaca, del estado de Oaxaca, del Sierra Norte del estado de Oaxaca, descendencia zapoteca, hablante del idioma también. Llegué hace como casi 6 años. Bueno, me casé con una aguascaletense y pues migré para este lado. Y pues a partir de esa fecha pues ya llevo viviendo aquí. Vengo de familia, de hecho de familia es artesana. No sé si es como una tradición en lo que es la cultura zapoteca, que al partir como de los 5 o 8 años tienes que desarrollar una habilidad en cuanto a artesanía. Entonces eso es lo que nos ponen a hacer de niños, es digamos nuestro primer contacto con la naturaleza, podemos decir. Mi abuelo sacaba istle, o sea, del maguey, sacaba mezcal también. Mi abuela materna también trabajaba lo que es la seda, el gusano de seda, haciendo todo el proceso. De todo esto, pues aprendí en todos de las dos cosas, ¿no? Viendo y ayudando, ¿no? En algunos aspectos. Ya después se me olvidó totalmente, me dediqué a otra cosa, a estudiar y hasta ahorita lo retomé hace como cinco años más o menos, volví a retomar. De niño, pues lo que hacíamos es también ir al campo a cultivar y también ayudamos en el aspecto de la artesanía, pues a hacer urdimbres, a hacer morrales, a hilar, sacar los hilos. En cuanto al agave y en cuanto a lo de la seda, alimentar los gusanitos de seda. Finalmente de ahí vengo, ¿no? Totalmente de un proceso, no sé si llamarlo artesanal, más bien de contacto con la naturaleza y con el campo, ¿no? Bueno, primero estudié arquitectura, después dediqué a estudiar fotografía también y por último, pues la artesanía, ¿no? Y lo que también estoy haciendo es combinar las tres cosas, ¿no? Y también lo que viene de mi infancia, ¿no? O sea, es muy rico, o sea, fue como un ciclo donde se cerró y desarrollé los cuatro, ¿no? Al llegar de un lugar para otro, buscas con qué trabajar y pues yo anduve en esta zona, pues como ven, es una zona rural, donde todavía no está tan urbanizado. Y me sentí como en casa, ¿no? Como en la misma, en el campo, llegué también en el mismo campo y encontré estos pues, materiales totalmente naturales y orgánicos, en forma orgánica, y me puse a experimentar primero. A experimentar con el material y pues descubrí esto, la fibra de nopal, que hay mucho en esta zona, el cardenche, que es muy de esta zona también, zona Bajío. Me nació todo también por la literatura, porque me gusta mucho la literatura fantástica y a través de eso empecé como a construir un mundo relacionado a lo que leía también, ¿no? Pero también al lugar. O sea, me imaginaba muchas cosas y descubrí que podía trabajar con estos materiales porque me daban pues algo muy surreal, ¿no? Hago lámparas con la fibra de nopal, con el cardenche. También trabajo con el guaje, lo que cosechamos, y lo mismo lámparas. Y con la fibra de nopal también estoy haciendo separadores de libros, máscaras, algunos canastos, aretes también, collares, todo el desperdicio que también me sobra de lo que hago de las lámparas, lo uso para hacerlo más pequeño, bueno, cosas más pequeñas, entonces se reduce a lo más grande, a lo más pequeño. Y con el cardenche también hago lámparas y percheros. Y también trabajo la madera, también aprendí la técnica de la madera. De hecho, yo tomé un taller de tallado de madera aquí en Refugio, Casa Refugio Reyes, en Aguascalientes. Ahí empecé a hacer artesanía. De hecho, creo que ahí me despertó el gusto para hacer la artesanía. Empecé a buscar otros materiales para combinar.
Y finalmente encontré pues el cardenche. La fibra de nopal más que nada es lo que más abunda en esta zona, ¿no? Y lo obtengo con mucha facilidad. Finalmente camino 5 o 10 minutos, o a veces hasta una hora para encontrar el material. Pero, o sea, lo que hago también es aprovechar lo que está seco, porque no corto nada que sea verde. Todo lo que tiene que ya sea como desperdicio, digamos, es lo que uso. El mismo material te enseña cómo trabajarlo. Es moldeable. O sea, yo lo encontré seco. Es difícil trabajarlo seco, pero cuando voy por temporadas, digamos en épocas de mucho sol, que está seco, y cuando llueve un poco, se moja, entonces es maleable. Entonces, el mismo material me enseñó cómo trabajarlo y me llevó a crear lo que yo buscaba, ¿no? Por ejemplo, la luz que sale adentro, que es una lámpara, lo que provoca cuando la transparencia, más que nada, me gustó, es lo que me llamó la atención. Y la estructura, finalmente, la estructura es la que me da, me gusta mucho, ¿no? Lo relaciono mucho con lo he leído, ¿no? Lo que he leído. Entonces, me gusta mucho y por eso empiezo a como que experimentar mucho, ¿no? Con eso. Que vean que se puede trabajar con lo que tienes alrededor de ti, más que nada, y también siento que la artesanía tiene que venir de la naturaleza, ¿no? Que no sea un producto, podemos decir, plástico o repetitivo, que valoren que la artesanía tiene que ser como pieza única. Cada pieza que sacas es pieza única y la naturaleza, más que nada, nunca repite. Nosotros somos indistintos y la naturaleza también es indistinta también. Y lo que veo, una retícula de la fibra de nopal nunca se va a repetir. Entonces, es lo que me gusta, que cada pieza es única. Caminar al campo, bueno, digo al campo, a donde voy a traer mi material, y sobre todo lo que te rodea, escuchas todo la naturaleza misma. Aquí donde estoy escucho pues el canto de los pájaros, tenemos zonzontles, tenemos cuervos, tenemos, de repente ahí parece un halconcillo, y voy a recolectar, veo todos los colores, flores, los cactus, las espinas, todo, todo, hasta el aire que te llega en la mañana, o sea, el frío del invierno, o sea, todo tiene que estar relacionado también con lo que hago. Creo que, o sea, ahí se aterriza todo, ¿no? Cuando hago una pintura, le pongo algo a un detalle, también tiene que ver con estas sensaciones que yo siento en la mañana, ¿no? Y también por el lugar donde estoy, porque me ha dado mucho este lugar, ¿no? Es una combinación de todo, en sensaciones, en clima, y finalmente creo que a partir de esta conjunción de los dos espacios donde uno está, es como se da crear algo, ¿no? Bueno, el Guaje Diseño Artesanal, pues salió, creo que tenemos como 5 años por la marca. Antes hacíamos un poco de reventa de cosas que traíamos. Un poco antes de la pandemia, por la necesidad de que ya no puedes movilizarte o por los altos costos de las cosas, decidimos crearlo nosotros, o sea, hacer realmente la artesanía a partir de donde estábamos y con el material que teníamos. De ahí surgió más la marca, se hizo mucho más extensa, ¿no? Porque antes trabajaba solamente con el guaje, con este guaje que también nos prestaron una semilla, creció aquí y después supe que había mucha gente produciendo guajes aquí. De ahí salió también el nombre. Y te digo, con todo encontrar otros materiales, empezamos a crear más objetos, ¿no? Es poner la semilla, de hecho, es
justo en esta temporada, a finales de enero, en febrero, se pone la semilla a germinar y tarda casi 8 meses en germinar y dar este fruto. Después, antes del invierno, ya está así y empieza a secarse. El total de proceso de germinación hasta que llegue a poder hacerse una lámpara, más o menos 1 año y 2 meses, ¿no? Y para hacer el trabajo, sí me tardo 2, 3 días, ¿no? Porque también hago todo el dibujo, hago sus unas bases para hacer conexiones y darle la luz. Es un proceso muy largo que a veces la gente no lo valora, porque pues, es lo que te digo, la naturaleza da un tiempo de vida, digamos, del guaje, de crecimiento más bien. Entonces, bueno, eso es lo que espero, que se valore más esta parte, ¿no? Que son procesos muy, muy, muy largos, donde, lo reitero, piezas únicas, porque nunca vas a volver a ver algo igual. Es muy, muy grato cuando alguien valora tu trabajo, cuando realmente le gusta la pieza y dice, esto es único, sí me lo llevo porque me gusta, me evoca lo que me cuentas. Porque también, cuando a alguien le interesa lo que yo hago, le explico todo el proceso. Y la mayoría de la gente es muy amable en escuchar y creo que eso también es lo que da valor a tu trabajo, ¿no? El proceso. Creo que hay las lámparas, sí, por el efecto de la luz. Cada pieza que sale tiene una luz diferente, entonces te evoca una luz diferente. Y siento que cada persona que lo compra, el espacio donde lo ponga le va a provocar una sensación. Es lo que busco, bienestar y alegría. Y pues curiosidad más que nada. El turista alemán es el que, sobre todo la fibra de nopal, se han llevado piezas y muy encantados. O sea, era de que pues sí se quedaban, que no conocían el material, ¿no? El cardenche también. Tuve un cliente que era alemán, creo que me compró como 5 o 6 piezas y también trajo otros amigos que inmediatamente se llevaron 2 o 3 piezas, más de guaje y de fibra. Porque lo ven como algo muy identitario y como que identifica a la zona, podemos decir Aguascalientes. Y yo siento también eso, ¿no? Quisiera que se identifique la artesanía que sea de aquí. A lo mejor exponiendo ya en un museo, posiblemente, ya como obra de arte. Ya no, porque a veces se separa la artesanía y el arte, pero creo que piezas así ya se merecerían estar en exponer en una galería de arte. Yo voy a eso, de hecho. Finalmente es lo que hace uno, ¿no? Es crear desde la nada, crear una pieza, pues como una pieza de arte, ¿no? Como pieza única, sobre todo, ¿no? Es muy absorbente. Tienes que dedicarle, a veces se le dedica 8, a veces 10 horas al día. Realmente es muy, muy, muy demandante dedicarse a la artesanía. Sí tienes que tener otro trabajo alterno para que puedas vivir bien. Hasta ahorita lo he visto satisfactorio por todo lo que he visto que estoy haciendo. Tenemos piezas aquí en la Casa de las Artesanías. También nos ubicamos para que pues, nos puedan visitar en el Corredor Carranza. Turismo Municipal, ahí también tienen piezas de nosotros. Y pues más que nada, y en algunos bazares que vendemos de repente. El Facebook es Artesanías El Guaje. Instagram es @elguajediseño. Diseño artesanal. Diseño, perdón.